arribando un intermodal, don Jesús. Debe ser intermodal. A pasar por esta vía. Sí, por esta. Donde está libre. No, tiene que esperar ir a que le hagan cambio de vía. No. Sí. Sí, ya lo hice el cambio, ¿no, Jesús? No, ahí lo van a hacer. Sufragio. Tenemos alimento para compartir. Préstame el megáfono, porque ahí van. Hola, buenas tardes. Tenemos alimento para compartirte. Te puedes acercar con confianza. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte. Te puedes acercar con nosotros con confianza. Estamos contigo. Todos los días nos damos cita en este lugar para acompañarte en tu camino, hermano. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante. Tenemos alimento y agua para compartirte. Te puedes acercar con confianza. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte.
Hola, señora Mari, ¿pase bien? Les pedimos sus oraciones por nuestros hermanos inmigrantes que van en tránsito. Hola, buenas tardes, hermano inmigrante. Te visitamos de Casa Franciscana Guaymas. Tenemos alimento y agua para compartirte. Te puedes acercar con confianza. Los que llegaron ahorita los vamos a ver en el puente. Ahorita llegó este y va a salir el otro. Tenemos alimento y agua para compartirte. Es guardia. Es que va colgado ahí. Entonces ahorita nos va a salir el otro. No, don Jesús, el otro se fue para siempre. ¿Se regresó? Sí. Allá, se mira la máquina. Vamos a alcanzarlos en el puente. En el megáfono. Así vamos para el puente. Caminando para allá van a agarrar adelante. Tengo también unas tortillas. Dije, ojalá. Pero, como la otra vez, con un carrito blanco. Sí, es el carro del Padre Martín. Con el Padre Martín. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene, señor Erasmo? Yo vengo de allá, de Estación Sufragio. ¿De Sinaloa? ¿Cuándo llegó aquí en Palme? Ayer. ¿No ha salido el tren? No ha salido, ahorita va a salir, me dijeron ya que lo esperara por aquí. Ah, ok, ya le informaron. Sí, ya me informó el señor. Que entonces, para allá van a salir, que me pusiera usado. Vio a más hermanos para este lado, ¿verdad? Sí, para allá van, allá aquí lo miro uno que está parado uno allá en el puro de ese. ¿Sí lo ves? Ok, ahorita vamos a pasar allá a proporcionarles alimento. Pues muchísimas allá, gracias. ¿No traen un cepillo para los dientes? Nada. No, no, no traemos cepillo dental. Buenos días, nos encontramos aquí en Empalme, en el kilómetro 2. Venimos a asistir a nuestros hermanos migrantes con alimento.